El debate entre el evolucionismo y el creacionismo es una de las discusiones más duraderas y polarizadoras en los ámbitos de la ciencia, la religión y la filosofía. Mientras que el evolucionismo encuentra sus raíces en la investigación científica y la evidencia empírica, el creacionismo a menudo se basa en textos y doctrinas religiosas. Esta narrativa explora el desarrollo histórico, los conceptos clave y los debates actuales que rodean a estas dos cosmovisiones. Los orígenes del debate. El conflicto entre el evolucionismo y el creacionismo se remonta al siglo XIX, cuando Charles Darwin publicó el origen de las especies en 1859. La teoría de la selección natural de Darwin proporcionó una explicación científica para la diversidad de la vida en la Tierra, desafiando la visión creacionista tradicional de que todas las especies fueron creadas por un ser divino en sus formas actuales. Antes de Darwin, la creencia predominante en las culturas occidentales era el creacionismo, que sostiene que una entidad sobrenatural creó el universo y toda la vida dentro de él. Esta perspectiva se derivaba en gran medida de los textos religiosos judeo-cristianos, en particular el relato del Génesis en la Biblia. La creencia en una tierra joven y una interpretación literal de la creación era ampliamente aceptada tanto entre eruditos como entre personas comunes. Conceptos clave del evolucionismo. El evolucionismo se basa en el estudio científico de los procesos naturales y la evidencia de diversas disciplinas como la biología, la paleontología, la genética y la geología. El principio central de la evolución es que las especies cambian con el tiempo a través de mecanismos como la selección natural, la deriva genética y la mutación. Aquí hay algunos conceptos clave. 1. Selección natural. Propuesto por Darwin, este proceso sugiere que los organismos mejor adaptados a su entorno tienden a sobrevivir y reproducirse, transmitiendo rasgos ventajosos a las generaciones futuras. 2. Descendencia común. Este principio postula que todos los organismos vivos comparten un ancestro común. Con el tiempo, las especies divergieron a través de procesos evolutivos, resultando en la biodiversidad observada hoy en día. 3. Mutación y variación genética. Las mutaciones genéticas introducen variación dentro de una población, lo que puede conducir a nuevos rasgos. Algunos de estos rasgos pueden ofrecer una ventaja selectiva, contribuyendo al cambio evolutivo. 4. Registro fósil. El registro fósil proporciona evidencia de los cambios graduales en las especies a lo largo de millones de años, apoyando el concepto de evolución. Los fósiles de transición demuestran formas intermedias entre diferentes especies. 5. Biología molecular. Los avances en la biología molecular han revelado similitudes genéticas entre diversas especies, apoyando aún más la idea de descendencia común. La evidencia del ADN se ha convertido en una piedra angular de la biología evolutiva. Conceptos clave del creacionismo. El creacionismo abarca una variedad de creencias, pero generalmente comparten la idea de que un ser divino creó el universo y la vida. Las perspectivas creacionistas a menudo provienen de textos y tradiciones religiosas. Aquí hay algunos conceptos clave. 1. Creacionismo de la Tierra joven. Esta visión sostiene que la Tierra tiene aproximadamente entre 6.000 y 10.000 años, basándose en una interpretación literal de las genealogías de la Biblia. Rechaza gran parte de la ciencia moderna, incluida la datación radiométrica y la evidencia geológica. 2. Creacionismo de la Tierra antigua. Esta perspectiva acepta que la Tierra es mucho más antigua que unos pocos miles de años, pero sostiene que la vida fue creada por un ser divino puede aceptar algunos hallazgos científicos, pero los interpreta a través de una lente creacionista. 3. Diseño inteligente. Los defensores argumentan que ciertas características del universo y de los organismos vivos se explican mejor por una causa inteligente en lugar de procesos naturales. El diseño inteligente no necesariamente identifica al diseñador con una deidad específica. 4. Evolución teísta. Esta visión reconcilia las creencias religiosas con los hallazgos científicos, sugiriendo que la evolución es una herramienta utilizada por un ser divino para dar lugar a la vida. Acepta la evidencia científica de la evolución mientras mantiene la creencia en la intervención divina. Desarrollo histórico del debate. El debate entre el evolucionismo y el creacionismo ha evolucionado significativamente con el tiempo. En el siglo XIX y principios del siglo XX, la creciente aceptación de la teoría de Darwin por parte de la comunidad científica generó tensiones con grupos religiosos. El juicio de Scopes, conocido como el juicio del mono de 1925, fue un evento histórico en el que el maestro John Scopes fue juzgado por enseñar la teoría de la evolución en una escuela pública de Tennessee. El juicio destacó el enfrentamiento entre la ciencia moderna y las creencias religiosas tradicionales. En la segunda mitad del siglo XX, el auge del movimiento del diseño inteligente buscó desafiar la teoría evolutiva desde un punto de vista científico. Los defensores abogaron por la inclusión del diseño inteligente en los planes de estudio de ciencias, lo que llevó a batallas legales sobre su validez como teoría científica. La perspectiva de la comunidad científica. La comunidad científica apoya abrumadoramente la evolución como la mejor explicación para la diversidad de la vida en la Tierra. La teoría evolutiva cuenta con una amplia evidencia de varios campos, incluyendo. Paleontología. Los fósiles proporcionan un registro cronológico de los cambios evolutivos y la aparición de nuevas especies. Anatomía comparada. Las similitudes en las estructuras anatómicas de diferentes especies sugieren una ascendencia común. Genética. El análisis del ADN revela vínculos genéticos entre las especies, apoyando el concepto de descendencia común. Biogeografía. La distribución de las especies en todo el mundo se alinea con la historia evolutiva y la deriva continental. Aunque los científicos reconocen que algunos aspectos de la evolución aún están bajo investigación, los principios fundamentales de la teoría siguen siendo sólidos y ampliamente aceptados. La perspectiva del creacionismo y sus desafíos. El creacionismo, particularmente en su forma de tierra joven, enfrenta desafíos significativos para lograr aceptación dentro de la comunidad científica. Muchos científicos argumentan que las afirmaciones creacionistas carecen de evidencia empírica y no se adhieren al método científico. Las principales críticas incluyen. Falta de comprobabilidad. Las afirmaciones creacionistas a menudo se consideran incuestionables y basadas en la fe más que en evidencia empírica. Contradicción con la ciencia establecida. El creacionismo de la Tierra joven contradice hallazgos científicos bien establecidos, como la datación radiométrica y la evidencia geológica de una Tierra antigua. Mala interpretación de la evidencia. Los críticos argumentan que los creacionistas a menudo malinterpretan o utilizan selectivamente datos científicos para respaldar sus puntos de vista. A pesar de estos desafíos, el creacionismo mantiene un seguimiento significativo, particularmente entre las comunidades religiosas. Algunos defensores abogan por su inclusión en la educación científica, argumentando por enseñar la controversia para fomentar el pensamiento crítico. El debate en curso y el impacto cultural. El debate entre el evolucionismo y el creacionismo se extiende más allá de los círculos científicos influyendo en la educación, la política y la cultura. En los Estados Unidos, las batallas legales sobre la enseñanza de la evolución y el creacionismo en las escuelas públicas han moldeado las políticas educativas. La decisión de la Corte Suprema en Edwards V. Aguillar 1987 dictaminó que enseñar el creacionismo como ciencia en las escuelas públicas era inconstitucional, reforzando la separación entre la Iglesia y el Estado. A nivel mundial, la intensidad del debate varía según los contextos culturales y religiosos. En algunos países, las creencias creacionistas coexisten con la teoría evolutiva, mientras que en otros las dos están en conflicto directo. El papel de la educación. La educación juega un papel crucial en dar forma a la comprensión pública de la evolución y el creacionismo. Los educadores de ciencias se esfuerzan por transmitir los principios de la biología evolutiva al tiempo que respetan las diversas perspectivas culturales y religiosas. El desafío radica en fomentar la alfabetización científica sin desestimar las creencias personales. Los esfuerzos para mejorar la educación científica a menudo se centran en promover el pensamiento crítico, alentar a los estudiantes a evaluar la evidencia, comprender los métodos científicos y diferenciar entre ciencia y creencias. Diálogo inclusivo. Crear un entorno en el aula donde se discutan respetuosamente puntos de vista diversos y los estudiantes se sientan cómodos explorando diferentes ideas. Abordar los conceptos erróneos. Proporcionar información precisa sobre la evolución y abordar los conceptos erróneos comunes perpetuados por la desinformación o los malentendidos. La intersección de la ciencia y la religión. El debate entre el evolucionismo y el creacionismo destaca la conversación más amplia sobre la relación entre la ciencia y la religión. Mientras que algunos ven a ambos como mutuamente excluyentes, otros encuentran formas de reconciliar la comprensión científica con las creencias religiosas. Figuras prominentes, como el difunto Papa Juan Pablo II y el Dalai Lama, han expresado opiniones de que la ciencia y la religión pueden coexistir, abordando cada uno diferentes aspectos de la experiencia humana. Esta perspectiva sugiere que la ciencia explica el cómo de los fenómenos naturales, mientras que la religión aborda el porqué de la existencia humana y los valores morales. Es poco probable que el debate entre el evolucionismo y el creacionismo se resuelva en un futuro cercano, ya que toca preguntas fundamentales sobre los orígenes humanos, la naturaleza de la evidencia y la interpretación de los textos religiosos. Sin embargo, ofrece una oportunidad para el diálogo y la comprensión entre diferentes cosmovisiones. Para cerrar la brecha, es esencial reconocer que tanto la ciencia como la religión desempeñan roles vitales en la formación del conocimiento y la experiencia humana. Al fomentar un diálogo respetuoso y alentar la curiosidad, las personas pueden explorar el rico tapiz de ideas que definen nuestra comprensión de la vida y el universo. Ya sea a través de la investigación científica o la reflexión espiritual, la búsqueda de la verdad sigue siendo un esfuerzo humano compartido.